Hola amigos y amigas, eh, bienvenidos una vez más a este su canal Merlos Power Tools. Eh, en esta ocasión, eh, quiero hacerles un unboxing de la Sierra de, de Mesa eh, Milwaukee M18 Fuel, un disco de 8 y un cuarto. Eh, ya es eh, One Key, eh, viene también con su eh, batería de 12 amperes eh, heavy duty y su cargador rápido M18 M12. Eh, eh, Milwaukee dice que eh, tiene el mismo poder o la misma potencia que una sierra de cable de 15 amperes, eh, la capacidad de, de corte eh, o el desgarre como le llaman es de 24 y media pulgadas, o sea puedes partir una hoja de, de triply o de plywood a la mitad y eh, nos puede cortar hasta 600 pies lineares por carga en OSB de 3 cuartos lo cual se me hace bastante bien eh, así que son bastantes hojas para estar cortando y bueno en la parte de atrás pues viene un poquito más especificado eh, vamos a ver la voy a poner a prueba contra mi otra sierra de banco Bosch y eh, vamos a ver qué onda con eso Bueno en la parte de arriba eh, viene bastante protegido el disco de, de 8 y un cuarto de la, parece que es la llave para eh, hacer el cambio de, de disco y la guía para, para cortar en ángulos. Después pues ya viene lo que es la sierra. Vamos a Al final viene eh, los instructivos. La guía rápida para el one key y el catálogo más nuevo. De 12 amperes, pues realmente si sí está grande, pero no se siente tan grande como no sé, como un monstruo, como por ahí habían dicho. Este es un poquito más grande que la de 9 amperes, así que ahí está un poquito la diferencia. Es un poquito, pero obviamente se ocupa para, para una máquina de alta demanda. Y bueno, pues aquí está. Más de cerca, eh, ahí tiene su indicador de One Key. Eh, como podemos ver, el botón o el switch de encendido eh, tiene una protección para que no, no tengamos un accidente a la hora de estarla eh, transportando, a veces con la batería dentro. Eh, este es el nivel de profundidad. Eh, acá está su escala del, del corte de bisel. Eh, acá está el, el sistema de ajuste para el. Para la guía, este es de rack y piñón. Hay que, hay que hacerlo notar un poquito porque la verdad no estoy muy acostumbrado a este tipo de sistemas. Y acá, la, acá está la guía. El sistema de... Lo, lo puedes almacenar básicamente sobre la, la misma mesita. Eh, viene con su eh, push stick o su... Eh, no sé cómo llamarle un palillo para, para empujar la madera también. Eh, la base es de metal. Eh, algo que me llamó mucho la atención fue eh, este seguro eh, para poder remover la, la tapita del disco y ahí está para poder cambiarlo se me hizo bastante interesante para que no se te llegue a, a perder eh, bueno acá está la escala de, de los eh, de las pulgadas. Porque vienen pulgadas, no viene en centímetros, M18. Eh, viene con agarradera. Esto me parece muy muy bien. Porque si sí ayuda bastante. Ahí está el puerto para la batería. Y pues acá están todas las especificaciones: eh, 18 volts, 6300 revoluciones por minuto, y eh, disco de 8 y 1 cuarto o 210 milímetros, motor brushless. Es el, los nuevos motores brushes de milwaukee <coughs> y bueno en la parte de atrás pues no nos perdemos mucho simplemente el, el puerto de, de extracción de polvo y me parece que igual que la mayoría de las eh, sierras se puede remover el, el, la parte de al lado para eh, limpiarla con más facilidad y pues otra vez acá está el rack y piñón del, de la guía así que vamos a ver ¿Qué tal funciona la mesita? Muchas gracias por acompañarme en este unboxing eh, o desempaquetado eh, y recordarles que por favor sean muy pero muy felices. La felicidad es gratis. Tómenla. Hasta luego.